¿Cómo están? Bien. Pues yo bien contento. Sí, porque pues vine a conocer otro lugar aquí en Tecozautla. Este lugar nunca había yo venido y voy a tener buenas nuevas amistades. Y voy a hacer famosos a muchos de aquí. Nada más que regálenme sonrisas y saludos. Y igual si tienen familiares en Estados Unidos, mándenles saludos, aprovechen. Ahorita que pues estamos grabando, su norteñito, si alguien tiene alguien de ustedes, a ver si se acuerda, en Navidad les manda, no $100, unos $1,000. Héctor es el que vende los planes. Ah, sí, acá está el señor, oiga. El ven, pero no tiene chip, no tienes chip. Para que le cale. Pero él le va a hacer la recarga si quiere. Él hace recargas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Perdón, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Leonor. Leonor, ¿gusta mandar algún saludito o algunas palabras que quiera decirnos? Pues, que... Muchas gracias a las personas que nos invitaron a que asistiéramos a sus convivios, a sus eventos y que les ayudáramos a participar en lo que pudiéramos y pues aquí estamos. Y Dios los cuide por allá donde estén. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ya están haciendo los tamalitos, ¿verdad? Ya. Wow, les van a quedar bien ricos, mire. De lo que se van a perder. Sí. ¿Alguien más que guste mandar algún saludito o algunas palabritas para sus familiares, amigos, vecinos que se encuentran en la Unión Americana, en cualquier otro lugar? Sin pena, muchachas. Es que aquí todos son bien penosos. Sí, ¿verdad? A ver, amiga, ¿cómo te llamas? Me llamo Cecilia. Órale, eres mi tocaya. Sí, mucho gusto, Ceci. Ay, siento raro decirme no. ¿Gustas decir algunas palabras o un saludo para alguien especial, tu familia, amigos, vecinos? Pues un saludo para los muchachos que están organizando esto. Y pues gracias por la invitación que se nos ha hecho para venir a apoyarlos aquí en hacer los tamales. Y que Diosito los cuide por allá donde andan. Muy bien. ¿Tienes familiares allá en la Unión Americana? Son familia de mi esposo. Ah, ok. Bueno, Ceci, muchas gracias. Es que el papel ya no nos deja. Es que el papel ya se vuela. No, ya no nos deja. A ver, ¿quién más, chicas? Manden sus saludos. Yomi. A ver. Sé que tiene muchas ganas de mandar saludos. ¿Cómo se llama? Yo. Lucero. Ay, Lucero, qué bonito nombre. ¿Gustas mandar algún saludito? Pues... Nada más que Diosito los cuide por ahí a los muchachos y que muchas gracias por hacer este evento y nos vamos a pasar muy bien. Sería todo. Ok, bueno, pero pues al rato van a ponerse a bailar, chicas. Sí, al rato. Con el ahorita amanecer. Los tamales. Ah, el amanecer, va a ser el grupo amanecer, ¿verdad? Sí. Miren de lo que se van a perder, chicos. Unos tamalitos. A ver, vamos a ver por acá, a ver quién es. Sí. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Apurada, ¿verdad? Haciendo los tamales. Ese Toñito nos ha venido a poner a trabajar. Órale. Se ve bien rica su salsa. Ya está deliciosa. Pues al rato voy a comer unos tamalitos. ¿Puedo mandar algún saludito? Híjole, muchos saludos para todos los muchachos, pero especialmente para Marina. Para Marina. Ajá. ¿Ella quién es? Ella es su hija. Ella es mi chaparrita y la quiero mucho y ella sabe. Ah, ok. ¿De parte de quién? ¿Cómo dijo que se llamaba? No, ella ya sabía. Ay, no me quiere decir su nombre. Bueno, mira, te mandan saludos. De aquí de... Ya sabes quién, dice. Ella ya sabe quién. Y ya no me siga preguntando porque me va a hacer a llorar. Ay, no, ¿qué pasó? Si vamos a convivir bien bonito aquí. Me va a hacer salada la salsa, ¿eh? Ahorita me voy a hacer como la charla. Uy, andando tropezando. Miren cómo va quedando los tamalitos aquí en la olla. Échenle más comida. Más cejas. ¡Ay! Aquí estoy. ¿Y cuántos tamales van a hacer? Ya vamos un montón y no vemos del fin. Híjole, sí, ya vi. Se va a poner buena la posada, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos
esperé aquí. Señito, ¿cómo se llama? ¿Con quién tengo el gusto? Lidia. Ay, ya le ando cambiando el nombre. ¿Gusta mandar algún saludito? Sí, un saludo para todos los muchachos. Órale, ¿ellos en dónde se encuentran? ¿Están en la Unión Americana? Sí, están en el Estados Unidos. Bueno, ¿y qué les dice? Que se cuiden mucho. Ok, de parte de doña Lidia. Sí. Está bien apurada aquí. Haciendo los tamalitos. Sí. ¿Algo más que quiera agregar, doña Lidia? Más que se cuiden mucho por allá. Y que vuelvan pronto, ¿verdad? Que vuelvan pronto. Que se están perdiendo de todo esto. De los tamalitos, del atolito, del baile. De todo. Pues esperemos que vuelvan pronto los chicos. Sí, gracias. ¿Aquí quién me faltó? ¿Usted? ¿Verdad que sí? A ver, no se chive, voltea acá en la cámara. Salude. ¿Cómo se llama? María Luisa. Doña María Luisa. ¿Gusta mandar algún saludito a usted? Sí, especialmente para los muchachos que están que organizaron esto. Y que Dios les dé muchas fuerzas y que regresen pronto, que no se olviden de nosotros. Y que muchas gracias que nos invitaron a trabajar aquí. Ya nos hacía falta trabajar en estos días. Ay, qué bueno. Gracias y que nos... Y también en especial a mi comadre Marina, que está por allá con los muchachos. Sí. Ah, muy bien. Ya está también. Y un saludo para ella y que no se olvide de nosotros acá. Bueno. Sí. Pues muchas gracias y ahí están sus saluditos, ¿eh? Más cucharas, Mari. Va a salir. ¿Quieren salsa? Sí. Salsa. Sí. Pollo. Ah, no, ahí hay pollo. Ahí hay pollo. Está frío. Sí, está frío. Y hay más tamales allá. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya apuradas también aquí haciendo más y más tamales. Mira. Aquí están haciendo cadenita, ¿verdad? ¿Alguien de aquí gusta mandar algún saludito? No, no se chiven, chicas. Manden saludos. Van a ver este video y... Yo creo que les gustaría que les mandaran saludos a sus familiares, que lo van a ver. ¿Usted gusta mandar algún saludito? ¿No? Bueno. Están bien apuradas aquí las chicas. ¿Usted gusta mandar algún saludito? Tampoco. ¿No, no tienen familiares allá en la Unión Americana? No. ¿No? Bueno. Igual ustedes vinieron a ayudar a trabajar aquí y a hacer tamales. Sí. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver aquí, a ver si no se chivean con la cámara. ¿Cómo se llama, señito?
Yo me llamo Rosalina Ramírez Cervantes. ¿Te gusta mandar algún saludito? Ni por allá. Bueno, a sus vecinos o a los muchachos que, bueno, por allá dicen que las invitaron aquí a hacer tamales y todo. Va a estar como la de TikTok. Alguien que guste mandarle saluditos a su familia. Pues hay niños que son familiares. Ah, aquí, a ver, vamos entonces. A ver acá las chicas. Aquí sí le tienen miedo a las cámaras. Se chivean con las cámaras. Ya, sabes que son los de todo, ¿no? Ay, se les cayó un teléfono ahí abajo. Sí, este otro lo cojo. A ver. ¿Con quién tengo el gusto? Oiga. No se chivé. Mande saluditos. El video es para los muchachos, ¿eh? No voy a pensar que... Ay. Pero al ratito. Al ratito. Ya que después me peine yo, dile. No, pues... Así, para que vean cómo están chambeando aquí duro. ¿Usted tiene familiares allá en la Unión Americana? ¿No? ¿Pero gusta mandar algún saludito para alguien? Para sus familias, amigos, vecinos. ¡Vladimir! Ah, no estás a venir. ¿No? No. Bueno, chicas. ¿Y usted? Sí. Usted sí no tiene pena, ¿verdad? Veo que usted sí tiene ganas de mandar saludos. A ver, mande un saludito. Ya está, queda callado. Pues yo les mando saludos a los muchachos que están haciendo este evento y mi familia que está en Minnesota. En Minnesota. ¿Eso cómo se llama, perdón? Rosa. Rosa, doña Rosy. Bueno, pues ahí está su saludito. Muchas gracias. Y saludos para todos. Que estén bien. Sí, gracias. Que se la pasen muy bonito el día de hoy. Sí, gracias, igualmente. Gracias, gracias. Yo creo que no les avisaron, ¿verdad? Sí. Bueno, una cosa es ser seria y otra cosa es como... Ya me huyeron las señoras. Ya lo que vimos. ¿Ya qué? Mire, ya se echaron. Todos esos son los guapos de Tamara. Oye, en sí son un montón, ¿eh? Son 20, dices. Quieren ver ellos si sí apoyan o no. Sí. Pues sí, Alvira, dile que nos mande para la soda. No, por eso, no crean que todo lo porque sí. A ver, chicas. ¿Alguien que guste mandar algún saludito? Gloria, para tus hijos. ¡Órale! ¡Gloria! ¡A tus hijos, hijo! No sabes de mí. Manden saludos, chicas. Hola, hola. Ándele, chicas, manden sus saluditos. A ver quién primero. O las entrevisto así al azar. ¿Sí? Así, el montón. En el montón, a ver, entonces todas digan sus saluditos. Lo que pasa es que si yo no conozco a un muchacho, ¿cómo voy a hablar de él? Ni siquiera lo conozco. Ellas que lo conocen, que hablen. A ver, ustedes. Usted no, se ve que no tiene pena.
Claro. ¿Vos te mandé algún saludito? ¿Sí? No tengan pena, chicas. ¿Algunas palabras que quieran decirnos? Por mi parte vine a ayudar aquí a Tatita a lavar las hojas. Ajá. Sí. Pues muchas gracias y pues ellos van a ver todo esto que están haciendo. A lo mejor, como dicen, no lo conocen, pero pues él igual me imagino que está muy agradecido con todas ustedes. Es por eso que quiere, yo creo, verlas. Sus hijos de ella. Ah, ¿usted es la mamá? Es la mamá de los hijos. De sus hijitos. Hasta que le traigan sus papás de la ciudad, le voy a hacer su comida en mi plato. No, se montonó nadie. Que le den su título, hijo, porque tiene que dar su título. No, primero me tienes que hacer los tacos de lo que hay. Pero primero, tienes que aceptarle un año el título. Salió a fines de marzo, por eso se fue para Estados Unidos, porque dice, pues, en lo que vea mi título, porque no sabemos ni cuánto nos va a salir. Genaro, cuando salió ese tiempo, ¿qué le salió? ¿4 mil pesos? ¿Cuántos años ya tiene que salir? Pues es que depende de la carrera, la de la, ¿no? Ni la... Bendecidas. Sí. Eso. Les digo algo, yo nunca había visto que hicieran así sus tamales. No. Y veo que así le avanzan más rápido. Y yo he visto que los hacen así en bolita y de ahí con la mano. Y se tarda más. Luego con la cuchara. Ajá, y luego con la cuchara. No, ustedes ya están más actualizadas. Ah, claro. Un poco. De hecho. ¿Aquí hablan otomí o no? Ya no hablan aquí. No. Ya no. Yo ya les iba a hablar a todos en otomí. Santísima, yo estoy muy confiada. No, pero yo digo que mejor que esto. Ay, que una porfa de inglés. Ya me di cuenta. No, aquí sí se echan la mano todos. Padre. Ya, gracias a Diosito, sí, oiga. Aquí parecen hormiguitas. Todos. Sí, ahora te vas, ¿qué tal? Sí. Dios, nada se le quedó, nada.
el señor que está ahí, que a qué más se dedica. Yo iba a empezar y ustedes lo iban a terminar. No. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, aquí trabajando. ¿Cuál es su nombre? Leonor Sánchez Espinosa. Leonor, mucho gusto, Leonor. Vemos que está preparando unos tamales bien rico. Sí. Es para la posada, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Para la posada que aquí nos han invitado, que aquí nuestros vecinitos nos han hecho el honor de invitarnos y venir a ayudarles. Oh, qué padre, qué padre. No, pues sí, me da mucho gusto ver cómo se organizan, cómo se apoyan. En varios lugares que hemos ido, pues no se ve tanto la organización y vemos que son más como mujeres. San Pedro no hay dos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, más uno. Es único. Sí. Y es en todo. Vemos que son puras mujeres, casi no hay mucho ellos les tocó caballeros. Ayer. Oh, sí. La mayoría les tocó ayer, otros ahora. Ah, órale. Pero aquí, sí, hombres, sí. Y mujeres, pero aquí hombres y mujeres todos participan parejo. Ah, son activos, bueno. Siempre y cuando se inviten y son unidos. O sea, en todo, en todo. Oh, así como padre. En una fiesta, así como cuando es el fallecimiento de alguna persona, todos acudimos como compañeros, como vecinos a ayudarnos. Ah, qué bien, qué padre. Qué bonito que se apoyen mutuamente. Sí, pues sí. Pues ahora sí que algún mensaje que nos quiera decir para todos los paisanos que se encuentran en la Unión Americana, ya que gracias a ellos hoy nos encontramos aquí porque pues un vecino de aquí nos mandaron a venir a grabar, a transmitir lo que ustedes hacen. Sí. Pues gracias a ellos estamos aquí porque pues de alguna manera pues por ellos estamos preparando esto porque para todo está caro, todo cuesta y gracias a las remesas que ellos mandan para acá en el pueblo, pues el pueblo sale adelante, las familias salen adelante y gracias a ello estamos participando en este convivio. Ah, qué bien, qué bien. No, pues sí. Por eso muchas gracias por todo, por que ellos se acuerdan de participar en la comunidad y invitándonos para apoyarnos y pues les agradecemos. No, pues sí. Sí, a las 9. Hace ratito estábamos escuchando un poema muy bonito. Me gustaría que lo vuelva a repetir, si no es mucho pedir. Es algo que pues a mí me llegó. Pues sí, yo lo escribí pensando en mis vecinas, en mis amigas, en mis compañeras o los miembros de la comunidad de aquí de San Pedro. Lo escribí por el sentir de ellos, porque alguna vez también mi esposo salió a Estados Unidos y mis niños estaban chicos. Entonces, yo el sentir de todas las señoras lo escribí y lo quise hacer llegar a través de un poema, que es lo que como varios de ustedes saben que me gusta escribir. Y el libro que yo escribí, ese poema, se llama Aquí se quedan, como el nombre del poema, por eso lo escribí. Y es el que
más estoy promocionando. Y el poema se llama Aquí se queda, justo por los que van para Estados Unidos y los que aquí nos quedamos, que somos las mujeres y los niños y las gentes mayores. El poema dice, se llama Aquí se queda. Es una casa pequeña, como tantas del lugar. Es una familia, solo falta el papá. La madre, sola y triste, mira a los niños jugar. El más pequeño la observa y pregunta, mami, ¿estás pensando en papá? La mujer sonríe y le explica que él muy pronto vendrá, que a los Estados Unidos se fue a trabajar para que a ellos nada les falte y mientras tanto se pondrán a estudiar y con el dinero que mande los útiles comprarán para que cuando él regrese le den la sorpresa de que ya sus hijos saben leer y escribir y también hacer cuentas. Es triste el decirlo, pero es la verdad. Solas quedamos porque ellos se van a trabajar otros campos de otro lugar, porque en los nuestros ya nada se da. México lindo, tus hombres se van, las mujeres y niños muy solos están, y en los hogares de mi pueblo se respira la soledad, porque el jefe de la casa se fue de ilegal. Cruzó la frontera, ahorita muy lejos está, pensando en los hijos que quedan acá. Las mujeres quedan solas, sufriendo la ausencia de aquel que un día Dios les dio por pareja. Su misión cumplirán, aunque pasen años, ahí estarán, al cuidado de los hijos, donde un día formaron su hogar, esperando, esperando que un día regrese el que lejos está. Es la situación de este lugar, porque casi todos se van a emigrar, solo quedan hombres de avanzada edad y mujeres tristes, cansadas de escuchar, mamá, ¿cuándo regresa papá? No saben ni cómo, ni cuándo, ni qué contestar. Gracias. Muchas gracias, bonita palabras, bonita reflexión. Y pues sí, lamentablemente es la situación de nuestro México y de muchos pueblos, lugares así como aquí, San Pedro. Pues, ánimo y pues... Sí, y solo les pido que promocionen mi libro para que me compren libros, para que lean ese poema, para dedicado a todos ustedes, los que andan por allá y los que aquí se queden. Yo le voy a comprar un libro. Ah, sí, qué bueno. Eso ya es ganancia. Sí. Le digo a mi esposo, es más fácil vender aquí un cartón de caguamas que un libro en un mes. La verdad. Ahorita, sí. Por ejemplo, de lo que está de moda, lo de las redes sociales, todo eso, es lo que yo me gusta escribir, todo tipo de situaciones que a veces estamos viviendo que nos afecta personalmente o alrededor, pero todo lo que surge en mi ¿qué quieres, Tere? Provechito. Gracias. A ver, caldo, yo quiero caldo con arroz. ¿Quién más dice yo? Después de mucho trabajo, un buen taco, ¿verdad? Sí. Provechito. Muchas gracias.
Dios. ¿Ya listo? Pues ya hay que empezar a las labores. ¿Verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, mi gente. Vamos a estar aquí compartiendo la música humilde de Grupo Amanecer, aquí en este bonito pueblo de San Pedro Tecozautla. Bueno, pues ya vamos a empezar a armar nuestros fierros porque se nos viene la tarde y espero que nos acompañen con su presencia. Gracias, que Dios me los bendiga. Va a ser un patrón bien exigente de lo que sí, no hace el Pikachu. Va. Sí. Ahí, espérese. Buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, en este tiempo no nos caminamos antes, pero sí. Como voy a tronar unos cohetes, no sé dónde me voy a internet.
Nueva York. ¿Ya me lo qué? No creas que no vas a ir en tele. Casi yo quiero. De por sí no me sacan de Face. A su casa de la familia Rodríguez Trejo, que hoy tiene el honor de invitarlos a su preposada. En nombre de José Antonio Rodríguez Trejo se les agradece el estar aquí y se les invita más tarde para que asistan a su evento de preposada. José Antonio Rodríguez Trejo, Luis Ángel Trejo Espinosa, Nazario Trejo Espinosa, Humberto Trejo Espinosa y Gustavo Rodríguez Morán les hace una cordial invitación y les agradece el estar hoy aquí en sus casas. Muchas gracias. ¿Por dónde? Para aquí, para poder pasar. ¿Qué leche?
Thank you.
gusto coincidir con ustedes, chicos. Ya vimos que va a quedar súper el castillo que tienen aquí armando. Dile hola a todos. A ver, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Con don Isaac Ramírez Trejo. Don Isaac Ramírez Trejo. Sí. Y usted es originario de aquí, de San Pedro, sí, ¿verdad? Sí, soy originario de San Pedro. Muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros estamos aquí haciendo una grabación para los chicos que están en Estados Unidos. ¿Gusta usted decirle algunas palabras? Pues yo los felicito, que le echen ganas y que vengan, que le echen ganas trabajando para que pues tengan diversión a sus gentes, a sus comunidades. Nuestra comunidad es más que nada ellos, que nos están ahí haciendo fiesta para divertirnos nosotros de la edad, que ya no pudimos salir. Sí, sí, sí. Pero pues los felicitamos, que le echen ganas, los hombres jóvenes. Al rato ellos también van a llegar a una edad y ya va a venir otra generación, otra juventud más de ellos, y ya también van a tener lo mismo que ellos. Así y yo, es. Yo esa recomendación les hago a ellos, que les echen ganas, que pues, nos hagan diversiones acá nosotros, para que ellos se gastan un dinerito, pero también así es como se sufre por allá, pero gracias a Dios, a ellos estamos aquí dando diversión, o sea, nos están dando diversión. Muy bien. Sí. ¿Y usted tiene hijos ahí en la Unión Americana? Sí, ya tengo uno allá en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Se llama Benito Ramírez Tesbel Rodríguez. Órale. Ramírez Rodríguez. ¿Me gusta decirle algo a su hijo? Pues yo le digo que se porte bien por allá, que cuide su trabajo, que le eche ganas al trabajo y... Pues él me dice, sí, pa, dice, nomás que ahorita no trabajamos, que pues hay mucho frío. Uh-huh. Y ahorita también ya me platicó que está, que no puede trabajar y ni modo, le digo, pues ya que cuando ya se pueda, le digo, hijo, pues échale ganas allá para sus bienestares, ustedes al rato que ya lleguen a su país, a sus pueblos, tengan dinero siquiera para que se le pasen en lo que sea sus viejeces. Sí. Sí, porque aquí está muy crítico la vida de nosotros, aquí no hay a dónde. Muy bien. Sí. Bueno. Pues ese es todo mi comentario que pues, les hago ahorita ahí. Y ustedes también, pues bienvenidos aquí en esta pobre casa o este pobre pueblo que pues, es un lugar muy, muy estéril, que no hay ni a dónde ser vida. Ok, sí. Bueno, pues muchas gracias. Y pues al contrario, que esté. Y que bien, disfrute de esta gran preposada que tienen aquí preparada. Primeramente, Dios, ahorita más esperamos que haya el baile. Sí, ¿verdad? Sí, para sacudir las pulgas. Ándele. Que se caigan aquí en la tierra. Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Bueno, pues que disfrute de este gran baile. Qué bien, sí, también ustedes, que ¿sí? disfruten de ese baile, aprovechenlo, ahora que todo lo pueden hacer, ya al rato, ¿verdad? No sabemos. Sí. Escuché una frase que decía ahorita que estamos vivos, ¿verdad? Sí, que ahorita que podamos, que estamos sanos, que todo tenemos alegría. Vida, sí. Sí, hay que echarle ganas y hay que amar a Dios nuestro Señor Jesucristo, claro. Que siempre nos siga dando vida, a ver hasta cuándo nos recoja. Pero hay que tener fe de Él. Muy fe bien. De Él, de Dios nuestro Señor, porque es el que nos está cuidando día con día. Todo mundo cuida.
Por eso Diosito, y yo digo que Diosito es muy grande porque a todo mundo le da vida. Así es. A todo mundo. Imagínense cuántas gentes hemos en todo mundo para que tengamos esa vida. Somos muchos. Yo creo que Diosito sí es muy grande porque es un solo Padre eterno que tenemos. Y ese sí. Nos está cuidando día con día, tras noche, Él nos está cuidando. Él anda tras nosotros, nomás que Dios, Él no se decretó que lo viéramos, pero Él sí nos está cuidando y nos está viendo. Así ¿Qué es lo es. Que estamos haciendo también? Todo, Él nos está cuidando. Se está notando allá todo. Si somos malcriados, si somos bandidos, todo Él lo está apuntando. Sí, ¿verdad? Sí, todo. Sí. Él se está notando todo lo que hacemos. Al rato Él nos los va a cobrar todo lo que hemos hecho. Claro. Sí, no lo vamos, a lo mejor no lo vamos a sentir, pero Él sí nos va a cobrar. Sí. 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 Ahora digo que dice que hay gloria y hay infierno. Ahora yo les digo, así como nosotros si cometimos si tenemos portado, nos hemos portado más que nada bien. O sea, a lo mejor sí vamos por el buen camino a llegar a la gloria. Pero si hemos hecho una maldad tremenda, a lo mejor sí, Dios no nos va a querer allá, porque no, dice, estos han sido rateros, matones, pues a lo mejor nos manda para el infierno. Sí, ¿verdad? Sí, pues eso sí, para saber, pues no, ya no vamos a saber ni a dónde vamos a llegar, pero yo creo que allá, porque dice que hay cuatro caminos, ¿cuál de los cuatro caminos será el mejor que nos vamos a ir? Va a haber un camino mejor que nos vamos a ir o no nos vayamos, como quiera. Uh-huh. Pero de llegar, mejor sí vamos a llegar allá. Así es. Sí. Bueno, ¿cómo me dijo que se llamaba? Ah, que muchachas, hombre. ¿Eh? ¿Cómo dijo que se llamaba? Ya se te olvidó. Sí, ya se me olvidó. Otra vuelta. Es que está interesante la plática. Ahora le digo que me llamo Isar Ramírez Trejo. Ah, don Isar. Don Isar Ramírez Trejo, de San Pedro. Ok, bueno, pues fue un gusto aquí platicar con usted y okay, bien. Vamos a disfrutar de esta preposada. Sí, hay que disfrutar de la posada, hay que divertirnos, hay que bailar. Bueno, pues al rato bailamos. Hay que echar unas piezas ahí para que se nos calienten los pies, porque si no están fríos, sí, ¿no? Entumidos. Ah, no le hace que se acabe el zapato. Para eso son. Sí. Y se acaban, compramos otros. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Sacan, acaba el zapatero, no se acaba. Que se acaban son los zapatos. Y el que se acaba es uno también. Ah, no, también uno se acaba, pero los zapateros siguen siendo zapateros. ¿Verdad que sí? Sí, si se acaba uno, está el otro. Y al ratito sacan a bailar a la güerita o aquí a la... ¿A la güerita? ¿Cuál es la güerita? La que la está entrevistando. Ah, pues entonces déme su mano para que baile al rato con usted. Claro, al rato bailamos, don. Dale. Don Isar Ramírez Trejo, Isaac, de San Pedro. Muy bien, don Isaac, sí. Entonces ya encontré aquí pared. Ya encontré aquí bailador. Claro. Ay, bueno, pues mucho gusto. De y nada, digo así. Gracias por nada, siga sentada, sus palabras. Que estemos, sí, ¿verdad? Conversando. Pero a ver, vamos a ver acá, su primo dice, ¿verdad? Ay, mi primo, pero... Hola. Ya hablan ahí. ¿Mm? Buenas noches, ¿cómo está? Yo no oigo nada. Ah, no, él no escucha, él no, ¿verdad? No oye. Sí platica, pero no oye. Ok. Necio. Bueno, salude a la cámara. Ah. Salude a la cámara, dígale hola a todos. Nos ponemos de pie en la presencia de Dios nuestro Señor, todos con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén.
Abre, Señor, mis labios, y mi boca anunciará tu alabanza. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, todos, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Vamos a ir meditando los misterios de esta noche. Primer misterio, la Virgen María, Madre de Dios, Madre del Dios verdadero por quien se vive. Se aparece a Juan Diego en el Tepeyac y lo manda ante el obispo para que le edifique un templo. Primera aparición, sábado 9 de diciembre de 1531. Por la mañana, frío estaba diciembre, casi invierno, cuando Juan Diego al Tepeyac subía aquella mañana de aquel día. En que lo ungió tu corazón materno, le hablaste por su nombre, con el tierno acento de tu voz que es melodía. Le llenaste la sangre de alegría y fuiste primavera antes de invierno, Juanito, Juan Dieguito. Le dijiste, soy la madre del Dios viviente. Quiero ser el consuelo para el triste en este suelo que amorosa piso. Y entrando el indio a tu mirada ardiente, estrenó en nuestra patria el paraíso. Nos ponemos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, todos, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su fama. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Segundo misterio. Juan Diego regresa triste ante la Virgen, porque el obispo no le hizo caso. Segunda aparición. Sábado 9 de diciembre de 1531, por la tarde, Juan Diego, entristecido de regreso ya tarde al Tepeyac, llevó su paso. El obispo, Fray Juan, no le hizo caso y vino a referirse a aquel suceso. Yo ya te obedecí, pero confieso, soy cola de animal, soy muy escaso de dignidad, soy muy ojita, soy lazo. Mándale a otro mejor que sepa de eso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Thank you.
llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ya les iba a decir buenos días otra vez. Buenas tardes. Buenas noches. Ay, si empañate. Sí, Candila, ¿verdad? Luego yo de repente me lo pongo y digo, ah, con razón, no, me lo quieren refrescar. Para que se vea mejor, para que se vean bien guapas. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Gustan mandar saludos? A un familiar. Madre mía. ¿Usted, chica? ¿Usted, señorito? ¿Tu nena? No. ¿No tienes un primo, hermano, familiar, ahí en el gabacho? ¿Qué tal si ve el video y te va a decir, ah, me mandó saludos, le voy a mandar $100? Jorge, un saludo. A ver, aquí. Creo que aquí sí tienen familiares. Creo que, híjole, creo que no. No. ¿Sí tienen familiares? No. Ya están aquí. Ya están aquí. Vale. Es lo bueno, ya no van a pasar frío. Hola, güerita, ¿cómo estás? Ay, como que se ve que pensé que era niña. Niña, perdón. Soy güerito, soy güero. Perdón, güerito. Es que con tus cabellitos pensé que eras güerita. No, soy un niño. ¿Qué tal? Si se ve bien. Compartan para que tengan más visita con todos, con amigos, grupos que tengan. Tercer misterio. Juan Diego le cuenta a la Virgen que el obispo no creía en su mensaje. Tercera aparición. Domingo 10 de diciembre de 1531, por la tarde. Era domingo ya. Juan Diego vino a traerte las nuevas de ese día. Te contó que el obispo no creía que fuera tu verdad algo genuino. Pensó que él era un indio en desatino. Sin embargo, le dijo que quería una clara señal con que podría aceptar que el mensaje era divino. Lo consoló tu voz bonita. Está bien, hijo mío, ven mañana a llevar la señal que él necesita. Así te creerá de buena gana. Pero quiero que sepas, mientras tanto, que yo sé bien pagar. Tú serás santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Junto al monte pasaba Juan Diego. Junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego al oír cantar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. En el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, todos, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Y en la cima entre rosas pintadas, y en la cima entre rosas pintadas, su imagen amada se vino de acá. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que sienten la cómo está más rico para acá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Cómo? ¿Se atreve más? Más, se atreve. Ya no. Desde el cielo una hermosa mañana.
Jesús, que nace costa de Nopos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el Tepeñal, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el Tepeñal. Cielo, una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeñal. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeñal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo. En tus manos ponemos nuestra esperanza, para que la alientes, llena es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa del Espíritu Santo. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames en el fuego de tu divino amor. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin pecado original, todos. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los que puedan, nos ponemos de rodillas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Creador, a través del cual vivimos, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Contestamos todos, ruega por nosotros.
Madre del Dios verdadero, ruega por nosotros. Madre del Dios por quien se vive, ruega por nosotros. Madre del Dios de la intimidad, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia en América, ruega por nosotros. Madre de México, ruega por nosotros. Madre de los moradores de esta tierra mexicana, ruega por nosotros. Madre compasiva con el que sufre, ruega por nosotros. Madre confesora contra las injusticias, ruega por nosotros. Madre defensora de la vida de los niños mexicanos, ruega por nosotros. Madre llena de amor a los indígenas, ruega por nosotros. Madre que escucha nuestros lamentos, ruega por nosotros. Madre que remedia nuestras miserias, Madre que consuela nuestras penas, Madre que alivia nuestros dolores, Morelita de Tepeyac, contestamos todos, intercede por nosotros. Reina de los mexicanos, Reina de las familias mexicanas, Reina de los marginados, Reina de los pobres, Reina de los trabajadores, Reina de los campesinos, contestamos todos, ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dar testimonio de la fe. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a salir de la ignorancia. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a salir de la apatía. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a salir de la pobreza. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a manifestarnos como hermanos. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a desarrollarnos como personas. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dejar el alcoholismo. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dejar la drogadicción. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la maldad. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la indiferencia. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la negligencia. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la infidelidad en nuestros matrimonios. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la violencia intrafamiliar. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a construir nuestras familias. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dar buen ejemplo a nuestros hijos. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a respetar a nuestro prójimo. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a respetar sus bienes. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a difundir valores. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a progresar como personas. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a desarrollarnos como país. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a construir caminos de justicia y de paz. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a servir a nuestros hermanos con profundo amor. Ayúdanos, Señora. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó la recompensa de la vida eterna, concédenos que, al recordar estos misterios del Santísimo Rosario, de la Bienaventurada Virgen María, imitemos lo que nos enseña y alcancemos lo que nos promete, por Cristo nuestro Señor. Amén. Todos, contigo vamos, Virgen pura. Contigo vamos, Virgen pura. Vamos confiados. Vamos poder. Desciendo de ti amparados nuestras almas. Volverás seguras. Luce, Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Señor. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Después que la Señora del Cielo le dio su consejo, se puso en camino por la calzada que viene derecho a México, ya contento y seguro de salir bien, trayendo con mucho cuidado lo que portaba en su regazo, no fuera que algo le soltara de las manos, y gozándose la fragancia de las variadas hermosas flores. Al llegar al palacio del obispo, salieron a su encuentro el mayordomo y otros criados del prelado. Largo rato estuvo esperando, ya que vieron que hacía mucho que estaba allí de pie, cabizbajo y sin hacer nada, por si acaso era llamado, y al aparecer traía algo que portaba en su regazo. Se acercaron a él para ver lo que traía y satisfacerse. Viendo que Juan Diego no les podía ocultar lo que traía y que por eso le habían de molestar, de empujar o acorrear, descubrió un poco que eran flores y al ver que todas eran distintas rosas de Castilla, y que no era entonces el tiempo en que se Aquí está. Está la lámpara. Aquí está la filmadora. Fíjate que de así. Tú pones allí, pon allí. Voy dejando este tu pase. ¿Si supieron llegar o se perdieron por ahí? Tuvieron que ir por nosotros. ¿Dónde? Hasta ahí en la gasolinera de Jonacapa. Ah. Oh. Órale. Sí, pues no, yo no conocía por acá. De hecho, yo pensaba irme para allá. ¿Dónde? Como para el centro de Tecozá, para Pañé. ¿Para allá? Para allá.
Ah, ¿para allá se conoce? No, pues allá casi, allá es mi pueblo ya. Allá no, allá... Pero no son originales, ¿de dónde vienen? ¿O sí? Somos de Ixmiquilpan, pero casi todo el año hemos trabajado más de para Pañet, para este San Miguel, para casi puro Pañet. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y qué yo dijo? Ahora vamos por allá a ver, pero no saben ni para dónde. No, pues no. ¿Y ahora que ya están aquí, qué? No, no, pues está bonito, es igualito como allá en Pañet. Primero vemos como que no hay nada de movimiento ya en la noche, no hombre. Se deja venir la gente. Sí. No, pues qué bueno que conozcan también porque... No, y así le estamos dando difusión de sus tradiciones, costumbres. Sí, son pueblos indígenas y exacto. Luego, no se pueden perder las costumbres. No, pues sí. Y más a los que a lo mejor se han ido a Estados Unidos y este no han venido, pero ya viendo el video a lo mejor les van a dar ese sentimiento y querer venir, aunque sea de visita. No, pues qué bueno, ¿eh? Sí. Que visiten y que ya están viendo que también existe San Pedro, la Hidalgo. Dijera, también es pueblo. También somos gente, somos de pueblo. ¿Vamos? Y para el pueblo. No, pues primero vamos a la autoridad. Como los que traen su bebecito. Ay, mamá. Vaya, vaya. Provechito, provechito. Gracias. Provecho, provecho. Mi boca seca. Provecho, provecho, provecho. Saludos para Oklahoma. Eso, ¿de parte de quién, amigo? De allá para la Florida. De acá del Fuste, de acá de Arquives. Eso. ¿Qué tal están los tamalitos, jefe? Ahí van, necesitan más práctica. Pero ahí van. Tienen más ganas para estas tostadas. Saludos. Dale, mi buen. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, muchacho? ¿Qué tal están los tamales? Todavía no le pruebas, todavía ¿verdad? No le pruebo. Te chivea la cámara, ¿verdad? Así soy. Acá.
Pues dilo ahí. Bueno. Hola bebé, ¿qué tal está el tamal? Bien, dile, rico. Dile, por favor. Santi, ¿qué vas a traer hoy? Bueno, es bonito. No, es. A ver, ¿qué tal? Bueno, este sí. Bomba. No, agárralo, por decir, como los rojos. Son verdecitos. Sí, porque son verdecitos, ya quería verdecitos. Ya como los rojos, en los que venga mi café. Hey. ¿Qué tal, mi buen? ¿Qué tal están los tamalitos? Están buenos. A chuparse los dedos, va. Sí. Provecho, provecho. ¿Dónde está el delegado? Quisiera conocer el... ¿Dónde está? Quisiera conocer el delegado. ¿Dónde está el delegado? No ha venido. Pero mande saludos aquí, es que este es video, hace ratito era transmisión en vivo. Ya les mandé saludos. ¿A todos sus hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene ahí en Estados Unidos? Dos. Dos. ¿Cómo se llama? Nazario Trejo Espinosa. ¿Y el otro? Luis Ángel Trejo Espinosa. Le manda muchos saludos. Le mando muchos saludos, que se porten bien por allá. ¿Cómo se la están pasando bien? Sí. Okay, bueno, gracias. Échale, es que se porta. Ya ni le saque porque ya aquí están todos. Ajá. Yo se la trago. Thank you.
Aprovecho, aprovecho. Gracias. Un tamalito ahí para los que nos vean el video. De modo. De lo que se están perdiendo, ¿verdad, amigo? Que están perdiendo. Muy riquísimos los tamales. Y después del atolito y tamalito, ¿qué viene, amigo? Un buen bailecito. Eso. Buenas tardes. Muy buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo se la están pasando? Excelentemente bien y muchas gracias por la atención. Eso. ¿Y qué tal los tamalitos? Muy buenos. ¿Verdad? ¿Son originarios de aquí? Sí. ¿Sí? Sí, de aquí de Aljibe. Órale, ¿gustan mandar saludos para los paisanos que están viendo esta transmisión? No, pues que se cuiden y que le echen ganas y que les vaya muy bien. Y que vengan a disfrutar unos tamalitos, ¿verdad? Eso sí, cierto. Y al baile al rato. Oh, sí. A ver, que se la pasen bien, amigos. Gracias. José Antonio, ya estamos cenando. Nazario, Gustavo, un saludo hasta Oklahoma. Y ya ven, hay tamales, hay atole, hay café. Cuídense, y aquí ya está, ya empezó la posada. Y que estén muy bien. Y al ratito el baile, ¿verdad? Y al ratito va a haber baile, después va a haber castillo. Y que les digo, que se la están pasando aquí todos bien. Nazario, Luis Ángel, Gustavo, José Antonio, Humberto, gracias. Y a todos los de San Pedro, ¿verdad? Y a todos los de San Pedro, y un saludo hasta Oklahoma. Eso, ¿de parte de quién? De parte de Mari. Eso, mucho gusto. Buenas noches, buenas noches. Provechito, provechito. Buenas noches. Manden saludos, manda saludos, campeón, para los United States. Buenas noches, jefe. Buenas noches. Manden saludos para los United States. No, qué saludos, que nada. ¿No? Estamos tomando apule. Eso. Provecho de lo que se pierden, ¿verdad? Sí, gracias. Buenas noches, provechito, provechito. Buenas noches, provechito, provecho. Muy buenas noches. ¿Cómo se la están pasando? Bien. Bien, eso es todo. ¿Qué tal los tamalitos? Están buenos. Está muy bueno. Eso, y el café o atole, no sé qué es lo que están dando. ¿Sí? ¿Ya listo para el baile? Listo. Eso, a bailar. A bailar, sí. ¿De dónde nos visitan o son de aquí? Estamos de aquí. Ah, órale. ¿Gustan mandar saludos para los paisanos que están allá en el gabacho? Sí, a todos. Saludos para todos. Y muchas gracias por la invitación. Dale, provechito y pues gracias. Al ratito al baile. Ya entendí, ahora sigo lazo. Ya no más quería. Ya iba. Me sirve media. Ya ni modo. Ah, creo que se van a ir en estos días. Mañana. Provechito, mi buen. Ya está. Corazón, anda serio, ¿no? Andas bien ocupado. Hola, chica, ¿gustas mandar saludos? No, así está bien. Eso. Bueno. Provecho, mi buen. Gracias. Me gusta la.